Bien, amigos de los especialistas, vamos a continuar con la segunda parte de nuestro motor 1.8 Ecotec, el cual podemos encontrar en los vehículos Trax, Sonic y Cruz. La segunda parte corresponde al tema de la lubricación. ¿Por qué escogimos también este tema de la lubricación? Por algo muy importante. En el mercado detectamos varios problemas que están sucediendo referentes a la lubricación de este motor, tales como ruidos en los variadores BBTs, ruidos todo el tiempo en el motor, bajas presiones de aceite o incluso llegamos y medimos buenas presiones, pero tenemos problemas de amarre en árboles, amarre en ciertas partes del motor. El día de hoy vamos a ver completamente toda la ruta por donde es que pasa el aceite para lograr a un valor deseado de presión, el cual es de 18 libras a una temperatura de 80 grados centígrados. Bien, amigos, vamos a comenzar a ver la ruta por donde pasa el aceite. Como bien sabemos, todo el aceite de nuestro motor se aloja en el cárter. Y el encargado de generar un caudal en todo nuestro motor es la bomba de aceite. En este caso es el número de parte MA8006. Esta es una parte integral del sistema y también funge como tapa de la distribución y en ella misma está el alojamiento para nuestra bomba de agua. La bomba de agua la podemos encontrar con el número de parte MBA091700. Bien. Como les comenté, este elemento es el encargado de generar un caudal dentro del sistema. El excedente de presión y de caudal está regulado a través de nuestra válvula reguladora de presión. Esta bomba también incluye una válvula check, la cual sirve para primeros inicios o primeros rellenados del motor. A simple vista se puede ver en una bomba nueva mediante un balín. En un motor de uso, esta suele estar tapada con un tornillo con punta Allen. Una vez generado el caudal y la presión adecuada para nuestro motor, el aceite toma tres vías diferentes, tres caminos diferentes, los cuales deben de ser diagnosticados y analizados por separado. El primer camino es el tradicional, pasa a un filtro de aceite y es el encargado de la lubricación baja de nuestro motor. ¿A qué me refiero con baja? Con la lubricación de nuestro cigüeñal y de nuestras bielas. En esta primera parte, los puntos críticos se encuentran en nuestro filtro de aceite. Nuestro filtro de aceite contiene dos válvulas check demasiado importantes. En esta ocasión vamos a revisar el correcto estado de ambas y vamos a ver los diferentes fallos que tienen si se llega a atascar alguna de estas. Como recordaremos, una válvula check no es nada más que una válvula unidireccional. ¿A qué me refiero? Que va a permitir el flujo de aceite en una sola dirección. Vamos a poner los dos casos de falla de estas válvulas. Si una válvula check se me queda cerrada, pegada, ¿cuál va a ser el problema principal? Simple y sencillamente, esta vía no va a tener lubricación. Caso contrario, si esta válvula se me llega a quedar pegada, abierta, corre el riesgo de que en estado de reposo de mi motor, esta válvula se descargue por cualquier razón, principalmente por gravedad. Como comentamos, cada vía y cada paso de aceite debe de ser diagnosticado por separado. Esta primera etapa, ¿por dónde la podemos diagnosticar? Es muy fácil. Esta primera etapa tiene un punto de diagnóstico. Este es el bulbo tradicional de aceite. En este vamos a colocar un manómetro de presión y vamos a tomar lectura en esta zona del motor. Es muy posible que tengamos en perfecto estado esta zona y las demás no. Por eso vamos a ver las zonas 2 y 3. Una vez revisado el perfecto estado de nuestra parte inferior del motor, vamos a revisar la parte superior. Como les comenté, toma dos rutas completamente diferentes el aceite. La primera ruta está destinada única y específicamente a la lubricación de la parte superior del motor. ¿A qué me refiero? A los árboles de levas y las punterías. La otra parte, la tercera vía, está destinada únicamente a las partes hidráulicas del motor.
¿A qué partes hidráulicas me refiero? Principalmente a los variadores BBT. A continuación vamos a verificar la segunda vía de aceite, referente única y exclusivamente a los árboles de levas y a las punterías en su lubricación. Bien. Seguido del monoblock y del filtro de aceite, ¿por dónde pasa este aceite o cuál es esta segunda vía? En el monoblock, entre el cilindro 2 y 3, vamos a encontrar otra válvula check. Esta es la encargada de suministrar y regular el paso de acceso hacia la parte superior del motor, la cual va a lubricar los árboles de levas y las punterías. Este es el alojamiento de la válvula check y este es el paso de aceite hacia la cabeza. Como les recordé, ¿cuáles son los dos fallos principales de esta válvula check? Uno, que se quede pegada cerrada. Si se queda pegada cerrada esta válvula, simple y sencillamente no va a haber lubricación hacia la parte superior de la cabeza. Caso número 2, esta válvula se queda pegada abierta o en su defecto, en alguna reparación se fue la válvula y ya no la coloqué. ¿Qué tipo de fallas voy a ver? En primeros arranques, el motor no va a tener lubricación en su parte superior, dado que se descargó esta válvula por quedarse abierta. Suelo tener ruidos o suelo tener pérdidas de lubricación en primeros arranques. El último paso o vía, como lo comenté anteriormente, es el encargado de suministrar aceite a la parte hidráulica de motor, que en este caso son los variadores BBT. ¿Cuál es la ruta? Bien, seguido del monoblock y del filtro de aceite, también hay una válvula check que regula este paso. Bien, esta válvula la vamos a encontrar a un costado del monoblock, casi en la línea que divide a la bomba de aceite con el monoblock. Esta regularmente va a estar tapada. Hay que extraer el tapón para revisar o para intercambiar esta válvula. Funciona de igual manera que la parte de lubricación hacia la cabeza, solo que las fallas son diferentes. Ejemplos. ¿Qué pasa si esta válvula se queda atascada cerrada? Voy a tener problemas de falta de lubricación en mis BBTs, que por lo regular expresan ruidos de tipo tronido a la hora de estar funcionando el motor. Caso contrario, cuando mi válvula check se quede atascada abierta, ¿qué es lo que va a pasar? En ratos prolongados, cuando mi motor esté apagado, se van a descargar estas líneas. ¿Cuál es la consecuencia? Que en los primeros arranques voy a tener ruidos en mis variadores BBT. Una vez pasado el primer arranque, puedo apagar y encender mi vehículo y este sonido simple y sencillamente desaparece. ¿Qué pasa cuando mi motor vuelva a tener ratos prolongados apagado? Vuelve a ocurrir este ruido. Por último, la manera correcta de verificar el perfecto estado de nuestro sistema de lubricación es corroborar la presión en cada una de las tres vías que ya les expliqué. En la parte inferior del motor, en la primera vía, nuestro punto de conexión para tomar la presión de aceite es nuestro bulbo de presión de aceite. En la segunda vía, el punto de acceso es un tapón que se encuentra entre el cilindro 2 y 3 en nuestra cabeza, en la parte lateral. Y por último, para la tercera vía, es un tapón roscado que se encuentra posterior a la válvula check del sistema. Como recordamos, la presión o el valor ideal que debemos de tomar en cada uno de estos puntos es de 18 libras a una temperatura de 80 grados centígrados. Teniendo correcta la especificación de aceite en viscosidad 5W30 y el perfecto estado de todos los componentes, debemos de llegar a este valor de presión deseado. Para comprender mejor las consecuencias de no emplear una especificación de aceite adecuada, vamos a ver el siguiente video.
Todas las especificaciones técnicas relacionadas a este motor las podemos encontrar en nuestro boletín técnico. Ahora, ¿cuál es el acceso para este boletín técnico? Todos ustedes, amigos, lo pueden encontrar en forma electrónica mediante un archivo PDF, pero ¿en dónde? En nuestra página tacomsa.com o en nuestro blog tumotor.mx. ¿Dónde más viene toda esta información? También viene contenida en todos nuestros catálogos, los cuales pueden descargar por las mismas vías. La siguiente parte de nuestro motor 1.8 Ecotec corresponde a la distribución. Esta tercera parte la podemos ver a través de nuestro canal Los Especialistas en la siguiente sesión. Bien amigos, no olviden darle like al video, compartir y suscribirse al canal. Y recuerden, nosotros somos Experiencia Técnica en Acción.